Hola, buenas. Hoy estrenamos la nueva beta para el 2017 de bases de datos de España de empresas. Observamos que tiene el nombre de la empresa, la actividad, la dirección, el código postal, la población, la provincia, la comunidad, el teléfono, el fax, que eso abunda poco, la verdad, el email y el sitio web. Esta base de datos, lo bueno que tiene es que abre directamente en Excel. O sea, para que mucha gente que usa Microsoft Excel no tenga problemas. Y bueno, vamos a ver las novedades que trae. Las novedades, para empezar, es que es una base de datos muy fácil de segmentar. Explico un poco cómo funciona, porque es que es una maravilla. Fijaros, podemos seleccionar la actividad que estamos deseando. Por ejemplo, en nuestro caso, pues vamos a buscar... vamos a ver... Pues fijaros cuántas todos segmentos tiene, está mucho mejor segmentada que las que usamos normalmente. Por ejemplo, vamos a buscar catering y fijaros que ya nos aparecen todas las empresas de catering directamente. Y otra novedad que tiene, que es alucinante, va un poco lento porque estoy grabando la pantalla a la vez. Fijaros que, bueno, los datos, pues bastante bien. Este es el fax, este es el teléfono. Fijaros que también tiene la comunidad, ¿vale? Bien. Va un poco lento por eso, porque estoy grabando, ¿vale? Normalmente un ordenador se puede mover con soltura. Y, por ejemplo, yo voy a buscar la población. Fijaros que tenemos todas las poblaciones o directamente la provincia. Y voy a coger, por ejemplo, de la provincia de Málaga. Y aquí vemos ya las empresas de catering. Como podéis ver, esta base de datos en dos clics nos ha segmentado el mercado perfectamente para obtener nuevos proveedores. Una maravilla. Bueno, esta es la versión 2017. Muchas gracias a todos los que han colaborado para que este gran archivo por fin vea la luz. Bueno, no tengo nada más que añadir. Les esperamos, tanto Carmen y yo, en centraldecomunicación.es. Muchas gracias.